comenzamos una edición más de Te Reto a Ganar. Buenas tardes, mi gente. Empezó el programa Skipper Power de la televisión panameña. Skipper Power de la televisión panameña. Arrancamos esto, este reto a ganar. Yo no, Chombi Baby. Yo soy Foncho Carrasco y en compañía de la Chombi Baby estaremos llevándole toda la incidencia de lo que suceda hoy, ¿sí o no, Chombi Baby? Así es, mi querido Foncho. Y me encanta estar un día más desde Los Andes Mall con estos super participantes que vienen activadísimos porque ya les dimos los tips del día de hoy, Foncho, y ellos ninguno se quiere dejar. Así que te comento que está por acá Dari, vino mi hermano el Chombo Baby, ahora lo vamos a conocer, la negra, el rey y Mello. Y sin más ni más, arrancamos. Esto es Te Reto a Ganar. Nuestra primera participante para el día de hoy es Dari Beth Chanis. Dari tiene 22 años y vive en Tinajitas. A esta chica le fascina hacer compras e ir al cine. Directamente desde Tinajitas nos visita nuestra primera participante. Ella es Dari Casi N. ¿Dari de qué? ¿De qué es Dari? ¿De Darien? No, de aquí en Panamá. Ah, pero Dari de qué. ¿De Dari? De la mitad de mi nombre es sobrenombre. ¿Y por qué no quiere decir su nombre? Diga su nombre si su nombre es bonito. Daribeth. Ah, oye, mira, nombre bonito, Daribeth. Oye, Daribeth, para los fans, Daribeth, ¿eh? Se llama Daribeth. Oye, y Daribeth dice que le encanta pegar mentiras, ¿cierto? No. ¿Qué era? Ir de compra. Ah, era ir de compra. A ella le encanta ir de compra. Dice que se compra todo el mall. A ella le encanta comprar todo el mall, ¿cierto, Dari? Bueno, a veces. ¿A veces? ¿De cuándo? Ajá, en vez de cuando. Ok, está bien. Dari, a Dari le encanta ir de compra, le encanta leer y de vez en cuando una cosa mentirita blanca no hace daño. Así que esto ya conocemos un poquito más a Dari. Mentira, lo dije yo. Oye, a Dari le toca jugar el Hula E. Y es mejor que veamos de qué trata Hula E. Hula E. En esta prueba, los concursantes tendrán que agarrar un hula hoop y deberán pasárselo por todo su cuerpo de abajo hacia arriba. Después tendrán que correr al otro extremo, donde se encontrarán 5 conos dentro de otro hula hoop. Tomarán el primer cono y lo sacarán del hula hoop. Esta acción la deberán realizar 5 veces. El participante que logre realizar esta acción en menos de 60 segundos será el ganador. ¡Dari, Mac! ¡Dari, Mac! ¿Está lista, Dari? Claro. Oye, ella fue la risa, ella está contenta de jugar. En este momento tengo los kilómetros en cero. ¡Kilómetros en cero! Yo le digo, ¡te reto a ganar! Y ahí empieza a meterle merengue. Ahí está. Y ya lleva. Y se le cae. Yo voy a quitar esto de aquí. Ahí jala, le mete y lo pone bien. Iba por su segundo cono. Cuidado, se marea. Y le dicen, dale Dari. Ella va bien, lleva buen tiempo. Le mete velocidad, frena intempestivamente. Oye, qué malo es este man, y que se está acabando el tiempo. El tiempo se está acabando. 25 segundos y le falta un cono. Y tiene que empezar a meterlo. Se desconchifló esto. Ahí está. Y empieza a meterlo. Ahora es cuando va a valer. Señores y señores, se le está acabando el tiempo ahora sí. Le queda, ya tiene 2 puntos. Acelera, que se te acaba el tiempo. Señores, yo le voy a contar en cualquier momento. Y le cuento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Después de una barrida en home, se barre en home. Oiga, pero ganamos el juego. Dari está agotada. Ella no puede hablar. Tiene los 5 puntos y lo hace en 59 segundos. Anda del tiempo al límite. Ahora le toca el turno a el Chombo Baby. ¿A quién se parecerá ese nombre? Ahora llegó el turno de jugar para el Chombo Baby.
Jonathan Sierra tiene 23 años y nos visita desde Los Libertadores. A este chico le fascina actuar, acampar y hacer expediciones. Señoras y señores, directamente desde Los Liberty Tower nos llega el Chombi Baby. Digo, Chombo Baby. ¡Cun, quin, cun, quin! ¡Cun, quin, cun, cun, quin! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Para el encuentro entre hermanos! ¡El hermano! ¡Ahí está el Chombo Baby! ¡El Chombo Baby directamente de los Liberty Tower House and Spa and Suites! ¡Miércoles! Desde allá de los Liberty Tower nos visita el Chombo Baby. El Chombo Baby dice que le encantan todos los deportes extremos. Pelear con cocochita, lucha con cocodrilo. Él se avienta de canopy. Él nada en el río Chagre. ¿Todo eso, sí o no? Todo eso, así mismo. Dios mío, este man es el hombre extremo de Panamá. Ahí está el Chombo Baby, que está listo. ¿Está listo para jugar? Por supuesto que sí, estoy bien listo. Bueno, entonces, preparado para jugar. Vamos, pues. Adelante. Adelante, ¿qué va a hacer? Humildemente, yo como quiero ganar, yo vine a ganar el día de hoy. Okay. Así que yo me voy a quitar los zapatos. Okay. Si sienten un olor a pecueca, pues no me van a... Tranquilo, tranquilo. No huele feo, no. No huele feo si tienes la nariz tapada, como yo. Ahí está. No, el señor se echa talquito en los pies. Ahí está, se echa talquito. Ahí está, se echa talquito. Señores, ¿está listo para jugar, Chombo Baby? Sí, sí, estoy listo, listo. Él está listo para jugar. Cronómetro en cero. Yo le digo, te reto. A ver. Y le mete velocidad. Ahí está, Chombo Baby, acelera. Ahí está, le mete de nuevo. Vamos a ver si no se marea. Y le mete velocidad. Y continúa. A buen pie, Chombo Baby. Oye, qué bien está haciendo alarde de su nombre, Chombo Baby. Ahí está. Chombo Baby le mete. Todavía no lleva ni 20 segundos. Qué bien. Tiene que subirlo un poco más, Chombo Baby. Ahí, eso. Ahí está. Arranca, Chombo Baby. Mete su primer punto. Acelera, que ya tiene dos puntos. Ahí le mete Chombo Baby. Le mete velocidad. Se está quedando sin gas. Lo estoy viendo. Se está flateando. Ahí lo vemos. Ya se está acabando. Vamos, Chombo Baby, que te falta el último. ¡Yeah! Ese hombre rodó contra la cámara. Era como una bola de boliche. ¡Ay, ya! Chombo Baby, ¿qué le pasó en la última? También tengo un pequeño desperfecto mecánico, pero todo lo tengo bajo control. Ahí, derrapó ahí, se fue. Todavía que terminar con final épica. El final de fotografía, Chombo Baby termina. Tiene los 5 puntos. Y lo hace. 45 segundos. Muy buen tiempo, señora, le toca el turno. No le pega la negra. Vámonos con la negra. Mi tercera participante para el día de hoy es la negra. Leida Hurtado tiene 43 años y viene directamente desde Mano de Piedra. Sus pasatiempos son escuchar música y salir con sus hijos. Señoras y señores, nuestra tercera participante nos visita directamente desde Hand of Stone, o sea, desde Mano de Piedra. Ahí está nuestra querida Nicola. ¡No le pega la negra! ¡Ay! ¡No le pega la negra! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, la negra que nos visita desde Mano de Piedra! A ella le encanta salir a pasear, jugar con sus niños y también, ¿qué era lo que le gustaba a la negra? Bailar. ¡Ajo! ¿Le gusta bailar? ¿Qué tipo de música le gusta bailar? Toda música. ¡Lo que sea! Ahora vamos, un pasito aquí, un pasito aquí, un pasito aquí, para ver, para ver. ¡No le pega la negra! ¿Qué pasó? Que la iba a marear. Perdón. No, esa era para que ella diera la vuelta antes de jugar. Oiga, negra, ¿está lista para jugar? Preparada. Oiga, ¿está lista y preparada? Negra, yo te voy a decir, yo estoy preocupado por la integridad tuya, porque ya van dos jugadores que se han desparramado aquí
Yo no quiero que tú seas la tercera. Haga los puntos nada más, ¿está bien? Ok. Ok, con los cronómetros de cero. Yo le digo a la negra, ¡te reto! ¡Adelante, negra! Esta es la negra. Va bien, va bien. Ella no se mortifica. Ahí está. Saca su primer cono. Lenta pero segura. Ahí está. Ahí está, ahí la lleva. Y le dice, vamos, negra, vamos. Vamos, negra, vamos. Ahí va, apoyando, apoyando a la negra. Negra, recuerda que tiene que llevarlo en la línea. Ahí está, vamos, negra. Ahí, ahí, ahí está. Va bien. Le falta un cono para empezar a probar puntos. Pero lleva buen tiempo, lleva 30 segundos. Vamos, negra. Viene el momento de los puntos. Vamos, negra, y le mete velocidad. Y ahora sí, ya lleva un punto. Vamos, negra. Señores y señores, este es el paso que cansa. Y van dos puntos. Ya le quedan 20 segundos. Vamos, negra. Y le mete velocidad. Y ya le quedan 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, negra, yo pensaba que no terminaba. Me tenías con miedo, negra, ¿qué pasó? Un poco cansada. Está bien, negra. Oye, pero tiene buen tiempo. Negra, terminas. Tiene los 5 puntos y lo haces en 56 segundos. Oye, ahora le toca el turno de jugar. ¿Qué pasó? Yo no he salomado todavía. Ahora yo salomo, con calma. Ahora le toca el turno a el rey. Mi cuarto participante para el día de hoy es el rey. Arthur Fernández tiene 25 años, viene directamente desde La Chorrera y a él le encanta jugar fútbol, pescar e ir a la playa. Y sigo siendo el rey. Ay, 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 ay. Oye, le toca el turno al pelado, el rey, que nos visita directamente desde la tierra del bollo chorrerano y el chicheme desde Chorrera Tao. ¡Saludo a la gente de Chorrera, bebé! Oiga, dice que el rey se conoce completamente el chorro de la Chorrera porque dice que le encanta el río. O sea que él ha ido y venido todos los días al chorro de la Chorrera. Le encanta el chorro de la Chorrera y dice que es campeón. Te invito. Cambió portero. Te invito al chorro. ¿Al chorro de la Chorrera? Te invito. Oye, ¿ya lo limpiaron? Sí, yo creo que sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, dice que usted es jugador de fútbol, ¿qué posición juega? Delantero. Ah, delantero. Oye, yo tengo una cantidad de delanteros aquí, que si yo hago un equipo de Te Reto a Ganar, créeme que le ganamos a la selección de Panamá como 7-0. Para que sepa nada más. Oye, en este momento, Chombo Baby es el que va ganando con 45 segundos. ¿Tú crees que puede hacer mejor tiempo, Rey? Yo sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mejor de mí. Dice que va a dar lo mejor de él. En este momento, Rey, están los cronómetros en cero. Yo te digo, ¡qué reto! ¡Adelante, adelante! Ahí vamos, el Rey. La cresta esta de como de gallo, yo no sé si lo va a dejar jugar. Ahí está. Ahí vemos al Rey. Va medio lento, pero va bien. Lleva buen tiempo. Ahí está. Él dice que él va a coger velocidad ahora cuando va a meter los puntos. Ahí está. Ahí lo vemos. Una pregunta, medio. ¿Tú dices que termina o no termina? Termina, termina. Ahí está, dice que sí termina. Vamos a ver. Ahí vemos. Lo vemos, le mete velocidad. Lo veo que se está desgastando. Se está desgastando. Ahora que empieza la cuestión. Lleva 30 segundos. Ahí está. Y lleva un punto. Se está acabando el tiempo. Vamos, Rey. Y tratan de mirar el tiempo por acá. Ya lleva 45 segundos. Y lleva 3 puntos. Y le voy a empezar a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Tiempo! Venga, para acá, Rey. Venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué le pasó, Rey? Cansado, ¿cansado, mareado? Lo logré. Oh, lo logró. Bueno, Rey,
tiene los 5 puntos y también lo haces en 56 segundos. Ahora le toca el turno de jugar a El Muello. El último participante que nos acompaña el día de hoy es Mello. Roderick Ashito tiene 20 años y viene directamente desde Mano de Piedra. A este chico le fascina el fútbol y dibujar. Quinto y último participante directamente desde Mano de Piedra también. Él es el Mello. Dice que entre sus aficiones o dentro de su pasatiempo está ser mediocampo en todos los equipos y birrias habidas y por haber de fútbol que hay en toda el área de aquí de San Miguelito. Y por supuesto, nada más y nada menos que limpiar sus zapatillas. Aunque usted no lo crea, yo creo que es una de las aficiones. Era antes en la práctica. Usted tenía que ver a ese señor lustrando la zapatilla cuidadosamente. Lo tosió una hormiga. Una hormiga lo tosió y él limpió la zapatilla. Para que usted sepa. ¿Cómo está, mi hermano Mello? Todo bien, gracias a Dios. Mello, ¿tú eres Mello con quién? ¿Tú eres Mello, Mello o esa de Mello es porque sí? Eso es por el parecido de mi hermano. Ah, ok, es parecido, pero ustedes no son Mello, nada. No. Ah, bueno. Sabiendo un poquito más del Mello. ¿Mello, está listo para jugar? Claro que sí. Oye, el Mello está listo para jugar. Vamos a ver si los poderes de Mello le ayudan. En este momento yo le digo, ¡te reto a ganar, adelante! Ahí está. El Mello con su espigado cuerpo le mete velocidad. Y busca el primer, va buscando. Oye, pero este señor es como una lombriz. El cuerpo lo ayuda, mire cómo lo ayuda el cuerpo. Y lleva tremendo tiempo. Y las ABS de la zapatilla lo ayudan. Frena bien, ahí está. Buen agarre que tiene. Ahí está, oye, esa manera de sacarse la rueda. Ahí está. Eso es como una rueda, el hula hoop, pues. Ya lleva un punto. ¡Eh, güey! ¿Qué pasó? ¡Ya lleva dos! ¡Ahí está! Este señor lo está ayudando su espigado cuerpo en este momento. Y le está metiendo velocidad. Ya tiene 4. Y el tiempo lo tiene a su favor. ¡Y tiempo! Sigan ahí, señores. Esto está reñidísimo. El pelado Mello, en este momento, tiene los 5 puntos y lo hace en 48 segundos. Señoras y señores, es momento de ir a ver The Marcador, o sea, el marcador, aquí en De Reto a Ganar. En este primer juego para el día de hoy les cuento que los 5 participantes lograron cada uno sus 5 puntos. Eso significa, querido Foncho Carrasco, que el ganador es quien logró el menor tiempo. Señoras y señores, y con la técnica de acutarrazo limpio, como lo hizo el señor Shombo Baby, que se quitó los zapatos y empezó a correr sin zapatos, eso creo que fue lo que les sirvió para llevarse el primer reto. Ahí está, y ahí tenemos a la Chombi Baby que viene lindísima últimamente. No, mentira, la Chombi Baby siempre ha sido linda, pero ahora está más linda que nunca, está como radiante. ¿Qué tiene? Ahí la vemos. Miren, angelical, qué linda. 5. 10. ¿Tú sabes por qué estoy diciendo tres años? Hey, Chombi, ¿tú tienes $5 que me prestes? No. Es que yo solamente manejo tarjeta. Bueno, entonces, esa es la Chombi Baby, ya. Yo pensaba que era porque me quería que me prestara plata. Hermano, ¿qué vamos a hacer con esos 10 palos? Bueno, creo que ahorita voy a darme un buen memerre, una buena comida, porque chucho, esa caída que me pegué, yo nada más escuchaba que ¡Ranguleado, no te tires! ¡Ranguleado! Ahí me cae. Ahora voy a comer. Ok, mi hermano. Señores, con esto nos tenemos que ir al cambio comercial. Al volver estamos con mucho más aquí en De Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta, gracias a... Prueba los nuevos y divertidos sabores sándwich de Pascual, chicle y maracuyá. ¡Pascual! Estamos de vuelta con más, solo para decirles que Jaglon es la marca italiana con una gran variedad de productos que van desde gel para baño, cuidado de cabello, champú y mucho más. Así que tú, la próxima vez que vayas al súper, elige Jaglon. Señoras y señores, es momento de ver nuestro segundo reto, que se llama Hoyo en Uno. Vamos a ver, ¿de qué trata? Hoyo en Uno.
En este juego de destreza, los participantes se convertirán en golfistas profesionales y tendrán que introducir 3 pelotas de ping-pong en 3 hoyos de golf. Para ello, utilizarán un putter para golpear cada pelota. El participante que lo logre en menos de un minuto será el ganador. Señores, y de esta manera llegamos al segundo reto de la tarde, que se llama Hoy en Uno, en el que vamos a tratar de guardar total silencio. Mentira, ¿qué silencio de qué? Porque vamos a jugar 8 en 1. Dani, ¿estás listo para jugar? Claro. Oye, y al mejor estilo de Tiger Woods, le toca a Dani, agarra su driver y ella tiene que hacer, el objetivo es meter 5 puntos. Sería 3, 4 y 5 puntos desde esta línea de meta. ¿Estás lista para jugar? Sí, claro. Bueno, ya está lista en este momento. Está un poco nerviosa, la veo nerviosa. Y yo le digo en este momento, ¡te reto! ¡A ganar! ¡Ah, no, pero te reto! ¿Qué pasó? ¡Yo no había empezado! ¡Te reto! ¡A ganar! Ahora sí, dale. ¡Dale! Ya ahora sí arrancó. Y ahí está. Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. No pasa nada. Se mete la gente en el público. Está en el público que la gente quiere. Y lo está intentando. Ahí está. Y nada. Van 20 segundos. Y ¡ay, catitito! ¡Casicito! Ahí va. Y esa pelota necia se queda ahí. Ahora le metió un merengue. Ahí vemos. ¡Ay! ¡Carambola! ¡Venía! ¡Ay, Dios mío! Y acariciaba el punto. ¡Te puta! ¡Se pone contenta! Ahí está. Y ahora le mete un rayazo como si fuera de fútbol. Calma, calma. Tiene que quedarse quieta, quieta, quietud. Ahí está, quieta. Señores, voy a contarle en cualquier momento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Casi, casi rozaba el último punto! Ella tiene 4 puntos y lo hace en el límite de tiempo, que es 1 minuto. Ahora le toca el turno de jugar a la negra. Y nuestra siguiente participante también es dama. Ella es la negra. Y está lista para jugar en este momento, ¿sí o no, negra? Preparada ya. Ella está preparada y lista para jugar. Está lista la negra. Y yo le digo en este momento, con cronómetro sincero, ¡te reto! ¡A ganar! Adelante, negra. La pone, coloca, dispara. Con calma, con calma. Ahí está, ahí va el tiro. ¡Ay, Casti! Coqueteaba con el primer punto, con los primeros 3. Y venía, viene, viene, se va de lejos. Y ¡ajo, ajo, ajo! Va a tener problemas ahora para meter esa. Vamos a ver qué pasa. ¡Y la negra fue una de las que jugó mejor en antes en la práctica! Los hombres son unos fallucos, se lo digo desde ya. Ninguno ha hecho nada. ¿Usted cree que la negra era a punto en este momento? No, no creo que. ¿Tú? No, no creo. ¿No crees? Es malo que son estos hombres. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Los primeros 3 puntos! ¡Ahí está! ¡La negra! ¡Le mete merengue! ¡Tiene que darle a la ya! ¡Señores y señores! ¡Ya le queda 15 segundos! ¡Ahí, negra! ¡Ay! ¡Esa iba a entrar, hombre! ¡Qué barbaridad! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Señoras y señores! ¡La negra! ¡Calma, calma! ¡Venga acá, negra! ¡No pasa nada! Negra, para que sepa que ustedes en la práctica y ahora han hecho los puntos. Yo quiero ver a los pelados. Usted tiene 3 puntos, ¿está bien? Contenta. Tiene los 3 puntos. Ella tiene 3 puntos y lo hace en el límite de tiempo. Ahora vamos a ver cómo lo hacen estos 3, que son unos fallucos. Tercer participante listo para Hoyo en Uno. El pelado. Yo sigo siendo el rey. Ahí está, rey. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Él está listo para jugar. ¿Tú crees que tú puedes hacer mejor puntuación que la negra y que Dari? Sí, yo lo puedo lograr. Él dice que lo puede lograr. Bueno, vamos a decir eso de verdad. Señoras y señores, con los cronómetros en cero, yo le digo en este momento, ¡te reto! ¡Adelante!
Ahí lo vemos. Vamos a ver al rey. El rey le mete. Él está como si estuviera bateando un doblete. Ahí está. Esa no valía porque tiene que dejarla que la quede quieta. ¡Ay! ¡Casi, casi! Y, oye, buen efecto. Le mete. Ahí está. Lo intentaban. Nada. Y esa iba. Iba con furia. Y ajo. Para que sepan que el rey no hizo ni un solo punto en la práctica. No metía, si hizo uno, creo que hizo tres puntos. Ahí lo vemos, el rey. ¡Ay, ay, ay! ¡Acariciaba los puntos! Este le está dando un soplamocazo. Le da muy duro. ¡Ahí está! Ahí vemos. Tiene que darle un poco suave. Ahí está, ahí va, con buena forma. ¡Ahí está! ¡Ya lleva tres puntos! ¡Y lo intenta! Ahora tiene que buscar. Tiene que buscar cuatro puntos. Ahí le mete piquete. Señoras y señores, le voy a contar en cualquier momento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Está bien, rey, ven acá. No pasa nada, rey, no pasa nada. Mi hermano, tiene tres puntos y lo hace en el límite de tiempo. Ahora le toca el turno de jugar a el pelado Jumbo Baby. Está Jumbo Baby. En este momento le toca jugar. Jumbo, ¿está listo? Por supuesto que sí. ¡Ay, madre! Por supuesto que sí, dice Jumbo Baby. Bueno, entonces yo con los cronómetros en cero le digo... ¡Te reto! ¡Adelante, Jumbo Baby! Vamos a meterle piquete. Oye, le mete una vez, le mete piquete. Oye, como todo un golfista. Ahí vemos, buscando el primer hoyo en uno. ¡Y casi cerca! Ahí lo vemos, lo intenta. Le mete merengue. ¡Ajo! Se le fue. ¡Y ahí va! Oiga, rey, ¿usted cree que el señor haga puntos o no hace puntos? Puede lograrlo. Sí puede lograrlo. Pero tiene que darle con cuidado, con calma. Tiene que darle con cuidado y con calma. Ahí está la directriz que le da el pelado. El pelado rey. Ahí está. Esa se salía. Ahí lo vemos. Tiene que jugar con calma. Jugar con calma. Ahí lo vemos. Lo intenta y se va por la línea final. Continúa. Aquí en el minigolf. En el hoyo uno. ¡Ay, carito! Señoras y señores, le quedan 15 segundos. ¡Ay, madre! Y no mete puntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señores, y ahora se pone reñida la cosa porque llevo a 3 en 3. O sea, tengo tres personas con tres puntos en el límite de tiempo. El pelado Jumbo Baby también hace tres puntos. Ahora le toca el turno al pelado Mello, Mello. Señoras y señores, aquí tenemos a nuestro quinto participante que tiene la pinta, la elegancia de un golfista. Ahí lo vemos, totalmente tal cual como un golfista. Vestido combinadito blanco con blanco, zapatillitas blancas, como todo un golfista. Ahora está listo para jugar, Mello. Claro, claro, claro que sí. El Mello está listo para jugar. En este momento a nosotros le decimos... ¡Qué reto! Espérate, 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 espérate. Espérese, usted póngala allá, allá, con calma, así. Le digo, te reto a ganar. Adelante. Habemos al mejor estilo de los golfistas. Él se prepara, la pone, la apunta y le mete un cuetazo. Casi le mete como si la estuviera metiendo un doblete por segunda. Él cree que está jugando béisbol. Es gol. Ahí está. Ahí lo vemos. Cambia de madero. Y se le va por la línea final. Continúa. Ahí lo intenta. ¡Ay, Dios mío! Ya iba. Casi, casi metía los tres puntos. ¡Y falla! Ahí vemos. Se preocupa. Está preocupado en este momento. Señoras y señores, una pregunta. ¿Usted cree que hace punto? Sí, ¿cómo no? Ahí le pregunto al señor, a Dari. Dari, ¿tú crees que te ganan? Yo creo que no. Vamos a ver. ¿Tú estás nervioso en este momento? Ella dice que no, pero está más nerviosa, está aquí. Hasta que pela los dientes, aprieta cada vez que va a jugar. Señoras y señores, y ya le quedan 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Señores, ven acá, Mello. Mire, yo le voy a decir algo. A usted nada más por la pinta que tiene de golfista. Agarre y póngase esto así, así como si fuera golfista. Coja, póngase como si fuera golfista. Así, como si fuera golfista. Ahí está. Nada más por la pinta de golfista le voy a dar un punto. Le voy a dar un punto por la pinta de golfista. Señores, tengo que ir a ver el marcador. Aquí, en De Reto, a ganar. El marcador de este segundo juego aquí en Te Reto a Ganar el día de hoy quedó así. Dari logró hacer 4 puntos. El Chombo Baby, la Negra y el Rey tienen 3 puntos cada uno y el Mello tiene un solo punto. Y ya tenemos a nuestra ganadora aquí en el hoyo en uno. Nuestra ganadora se hace acreedora a clases gratis con un profesor de golf en el Club de Golf de Panamá. No, mentira, era broma. Ahí viene la Chombi Baby llegando. Adelante, Chombi Baby. Ahí está, Chombi Baby, rauda y veloz. Oye, ¿usted se imagina una clase de golf para usted? Claro. Le fue muy bien en hoyo en uno, ¿ah? ¿Eh? Claro. Oye, qué bien, qué bien. Ahí está. La Chombi Baby muestra. 10 y... 15 y el serpenteo, ya no hay serpenteo, no hombre, qué pereza. Ahí está, haga el serpenteo usted, pues. Así, así ve, así ve. ¡Yey! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oiga! Dari, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? A comer pizza con mi familia. ¡Ay, ay, ay! Viene la pizza bajando con la familia. Mira, ahí señores, tenemos que irnos al cambio comercial. Al volver, está nuestro tercer y último reto, que se llama Dulce Péndulo. Todo esto y mucho más aquí en Te Reto a Ganar. Pronto regresamos, gracias a... Prueba los nuevos y divertidos sabores sándwich de Pascual, chicle y maracuyá. Pascual. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con más del programa aquí desde Los Andes Mall. Y mi querido Foncho, te tengo una solución a tus problemas. ¿A mis problemas? Claro, los problemas que me contaste que tenías. Te tengo la solución, Foncho. Tú tienes que cambiarte a Familia Familiar, el doble hoja. Claro. Claro, porque es suave, cuesta menos y te trae más. El doble hoja con 44 metros y que con solo 3 vueltas, adivina, te rinde un montón, Foncho. Oye, qué bien, eso es lo que yo necesitaba, hombre. Es que yo dije, Foncho es el que necesita, así que yo le voy a traer la solución. Gracias, muchas familia gracias. Familiar, ya ustedes lo saben, ¿qué te parece? Así mismito es, esto está muy bueno y ha llegado el momento de presentarles la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. De posiciones hasta el momento va bastante empatada. Les cuento que en el quinto lugar está Mello con 6 puntos. El Rey, la Negra y Chombo Baby tienen 8 puntos cada uno. Encabezando la tabla está mi querida Dari con 9 puntos. Es momento de presentarles nuestro tercer y último juego que se llama Dulce Péndulo. Vamos a ver de qué trata. Dulce Péndulo. En este juego de habilidad, los participantes deberán insertar 3 pelotas de ping-pong en 3 vasos grandes de vidrio a diferentes distancias, utilizando un caramelo amarrado a un hilo simulando un péndulo. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se agota. ¡Claro que sí, bebé! Tercer y último juego, señoras y señores, Dulce Péndulo. ¿Está listo para jugar, Mello? Claro, claro, claro que sí. Él está listo. Entonces, en este momento, y al ritmo del calipso, nosotros le decimos, Mello, 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 Mello. Mentira, vamos. Te digo, te reto. ¡Adelante, adelante! Ahí está, y lo vemos, el Mello se concentra y falla. Deja esa pelota, oye, agarra otra, hijo mío. Va a agarrar esta. Oye. ¡Ahí está! ¡Buena, Mello! Ya lleva 3 puntos. Ahí lo intenta el Mello, busca otra, se acomoda. Busca, apunta, dispara. ¡Y punto! ¡Señores, señores! ¡Y punto! ¡Tiempo! Él se quería reivindicar. Él se quería reivindicar. Ahí está. Ahí está contentito. Él yo no sé por qué no se quiere quitar la gorra. Algo debe tener, te cortaron mal el cabello. No. Ah, ok. Ese es el sex appeal de él, la gorra, Iván, de que para las babies, para las pollas. Oye, Mello, te voy a decir, tienes los 5 puntos, ¿está bien? Está bien. Acaba de poner la barda bien alta en este momento, porque lo haces en el 21 segundos.
Se pone peliaguda la cosa. Vamos a ver si alguien lo hace un poco más rápido que él. Yo lo dudo. Señoras y señores, ahora le toca el turno a el Jumbo Baby. Llega el momento perdido, digo, llega el momento del hermano perdido de la Chombi Baby. El Chombo Baby está listo para jugar esto, ¿verdad, Chombo Baby? Claro que sí, vamos a ver cómo nos va en este último juego porque yo me quiero meter ahí adentro, ¿eh? ¡Madre! Oiga, pero usted tiene que decir, lo voy a hacer por mi hermana. ¡Hermana, saludos! Mella, por ahí está el mello, ya mi mella. Ay, 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 señoras y señores, ahí está el Chombo Baby listo para jugar. Y yo le digo que este momento con los cronómetros en cero, ¡te reto! ¡A ganar! Ahí está, le trata de meter piquete y falla. Perdón. Ahí está, ya lleva su primer 3 puntos. Lo intenta. Oye, lo hace ver fácil. Ahí está, y... ¡Oye, de chiripón! De chiripón le cayó de carambola porque la cuestión se iba a salir. Oiga, buena técnica. Usted. Calculando ahí al ojo y que... Y logra los puntos. Así es. Oiga, mi hermano, ahora le pregunto algo. ¿Usted cree que hizo más o menos tiempo que el mello? Bueno, la verdad es que estaba difícil, pero... Pero yo voy a mi, así que yo creo que hice menos tiempo que el mello. Bueno, en este momento le decimos el tiempo exacto. El tiempo exacto es 13 segundos. Tiene los 5 puntos y lo hace en 13 segundos, señoras y señores. Esto se pone peliagudo y la barda se pone más alta. Porque ahora le toca el turno de jugar a la negra. Vamos a ver cómo lo hace. Continuamos en Dulce Péndulo y la pelea está fuerte en este momento. Le toca a la negra jugar, ¿sí o no, negra? Correcto. ¿Está lista para jugar? Preparada ya. ¿Está nerviosa, negra? Un poco. ¿Por qué, hombre? Porque quiero ganar, quiero entrar a la cabina también. Todo el mundo quiere entrar a la cabina, así que en este momento la cosa se pone peliaguda. Vamos a ver cómo lo hace la negra. Yo le digo en este momento, ¡te reto! ¡Adelante! Ahí está, ahí falla. ¡Ay, Dios mío! Y el tiempo empieza a correr. Que ahí se enreda con el péndulo, falla y ahora la batea lejos. Se está poniendo algo nerviosa y le dice, el ánimo está por acá. ¡Vamos, tía! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí la animan. ¡Abre, tía! Y todavía no lleva puntos. Y preocupante porque el tiempo empieza a correr. Digo, ya puede hacer los puntos igual y de repente no gana el juego, no importa. Ya lleva 3 puntos. Ahí está. Ahí le pegaba quedito. ¡Ay, falla! 35 segundos. Señoras y señores. ¡Ay, madre! 40 segundos. Tiene que pendulearlo. Ahí está. Ahí está, penduleándolo. Señoras y señores. Tiene que pendulear primero. Tiene que pegarle de péndulo. Falla. Señores, yo le voy a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ahí, la metía, pero esta no valía. Venga acá, venga negra. Negra, en este momento tiene 3 puntos. Lo hace en el límite de tiempo. Seguimos jugando. Vamos a ver cómo queda al final la tabla de posiciones. ¿Está bien? Ok. Ok, igual tiene 3 puntos, negra. Ya le toca, quédese aquí conmigo, negra. Le toca el turno de jugar a Rey. Su majestad, el rey, después de todo, ¿por qué a ti te dicen rey? ¿Rey de qué? El rey de mi casa. ¡Ah, madre! Pero no, en serio, ¿rey por qué? No, porque... No sé. Siempre me dicen así. Ok, porque siempre le dicen así, es el rey de su casa, ¿será? Vamos a ver, rey, ¿estás listo para jugar? Sí, estoy listo. Bueno, rey, esta es tu oportunidad de oro. Vamos a ver si la aprovechas. Recuerda que tiene que... Eso, movimiento de péndulo. Señores, aguántelo, con calma. Cuando yo le digo, te reto a ganar, ahora sí. Tiene que meterle péndulo, ahí está, falla. Ay, madre, y corre el tiempo. Que lo, ay, ahora la falluquea. Tiene que meterlo, hay que meterlo. Y, ay, falla. Ahí lo vemos. Se pone nervioso el rey también. Y le metió un guabanazo. Vamos, rey. Y falla. Ay, madre.
Señoras y señores, el tiempo va corriendo, van 30 segundos en este momento. Y no lleva tiempo, no lleva punto. Hay amenaza en este momento. Está fallando el rey. Señores, le quedan 20 segundos en la recta final. Y ya le quedan 15. Y ya le quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Señoras y señores, tiempo oficial. Dígame acá, ¿tiene puntos o no tiene los puntos? Señoras y señores, en este momento, por falta de péndulo, solamente le vamos a dar un punto, porque yo soy buena gente. No voy a dar un punto al rey, hombre. Está bien, un punto. Señores, ahora le toca el turno de jugar. ¡Dari! Señoras y señores, esto es lo que yo quería ver, competencia de verdad. En este momento, oye, la mano peligrosa. Señores, oye, en este momento, todo está en manos de Dari. Ella decide qué es lo que va a hacer. ¿Está lista para jugar? Sí. Tienes toda la presión en este momento, ¿ok? ¿Tú crees que va a hacer los 5 puntos? Yo primero sí. Pero con esa mano fría como hielo, no sé. La acabo de tocar ya como si fuera como una lagartija. Está fría como una lagartija. ¡Ay, madre! Ella está lista para jugar, pero con mucho nervio. Ella sabe que tiene todo el juego aquí en sus manos. Yo le digo en este momento. ¿Está asustada? No. Ella no está asustada. Entonces yo le digo. Está bien, y ahora sí. Yo le digo, te reto. Adelante. Y le meto un guabanazo que casi la manda. Casi la manda allá a San Miguelito. Por allá por el fuerte la iba a meter. Ahí está, ahí la veo. Continúa. ¡Ay, se pone nerviosa! ¡Tumba las pelotas! ¡Ay, madre! Tiene la pierna de trapo. Tiene la mano de trapo. ¡Ay! De hecho, Mobaby es malo. Ella con que haga un par de puntitos está bien. ¡Ay, madre! Ella había metido las 5 en la práctica. ¡Ay, señor! Señoras y señores, iban 35 segundos. En la práctica la había ido perfectamente. Señores, ya van 45 segundos. Señoras y señores, yo le voy a contar en cualquier momento. Y le digo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Tiene 3 puntos! ¿Qué le pasó, hija mía? ¿Qué le pasó? No sé. Miedo. Nervios. Hubo de todo en este momento. Señores, ella tiene 3 puntos, le hace el límite de tiempo. Es momento de irnos a ver el marcador. Aquí, en Te Reto a Ganar. En este tercer y último reto para el día de hoy, les cuento que Dari logró hacer 3 puntos. Chombo Baby tiene 5 puntos. La Negra también tiene 3 puntos. El Rey logró hacer solamente 1 punto. Y Mello también tiene sus 5 puntos. Y es una reñísima competencia. Ya tenemos al ganador en nuestro tercer reto. ¡Y el pelado Chombo Baby! ¿Qué lo dijo que le iba a hacer por la hermana? ¡Ahí está! Está contento y la Chomba Baby, digo, la Chombi Baby viene a velocidades infrahumanas y allí llega. Ahí llega la Chombi Baby. Contenta por el hermano. El abrazo fraternal. Ahí está. El abrazo fraternal. Ahí está. Y son 10. Y 20. ¡Ay, ay, ay, Chombo Baby! ¿Qué vamos a hacer con ese billete? Bueno, creo que ahorita voy directo al hospital porque el guabanazo que me metí en el primer juego todavía me duele. Así que voy a medicarme y voy a cogerlo suave. ¡Ok! Señoras y señores, y con esa tremenda
palabras del Jumbo Baby. Mira, porque iba al cambio comercial. Al volver, vamos a ver quién es la persona que va al tornado del billete y cómo queda la tabla de posiciones aquí en Terreto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señoras y señores. Ya ha llegado el momento de saber cómo queda la tabla de posiciones. ¿Quién va al tornado del billete? ¿Será Dari? ¿Será el Rey? ¿Será Chombo Baby? ¿Será el Pelao Millo? ¿O será la Negra? Vamos a ver la tabla de posiciones aquí en Terreto. ¡A ganar! Llegamos a la parte final del programa del día de hoy y les cuento cómo quedó el marcador. Quinto lugar quedó el Rey con 9 puntos. En el cuarto lugar está el Mello con 11 puntos. La Negra quedó en el tercer lugar también con 11 puntos. Dari ocupa el segundo lugar con 12 puntos. Y el Chombo Baby logró acumular 13 puntos y es el único que va a entrar al gran tornado del billete. ¡Claro que sí, mi gente! ¡Ya tiene la tabla de posiciones! ¡Ya tenemos al ganador de la tarde de hoy! ¡Qué pelado! ¡Chombo Baby! ¡Ay, ay, ay! Pero yo no me puedo ir sin despedirme de este tremendo grupo de participantes, arrancando con el pelado Rey. Mi hermano, ¿qué tal le pareció tenerte a ganar? Muy bien, fue un reto bastante difícil. No fue tan fácil, pero pude lograrlo. Oye, mi hermano, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Saludos para mi mujer, Paola, y para mi mamá y mi sobrina, Adriana Carolina. Oye, muchos saludos, oye, y muchas gracias por estar con nosotros por acá, mi hermano. Saludos y gracias por estar por acá. Ahí está. Ya nos quedamos con el pelado, Mello. Mello, ¿cómo la pasaste aquí en Terreto a ganar? Todo bien. Súper, toda la competencia tuvo. Oiga, compadre, reñido. Sí. Claro que sí, oiga, ¿y quiere mandarle saludos a alguien? A mi mamá que está atrás. No, que se lo lleve a la cámara, mamá. Saludos, mamá. Mamá, saludos. Oiga, mi hermano, muchas gracias por estar con nosotros por acá, hombre. Oye, ya nos encontramos con la Negra. Venga para acá, Negra. Oiga, Negra, ¿cómo la pasó aquí en Terreto a ganar? Chéverísimo. Oiga, pero diga, se lo lleve a la gente. Bien. Esto. Torco que demás a participar. Claro que sí, oiga, Negra. ¿Y le quiere mandar saludos a alguien? A mis hijos que me están viendo. Ahí están los hijos que la están viendo mucho. Oye, Negra, gracias por estar con nosotros acá. Oye, y ahora nos encontramos con Dari por acá, por supuesto que sí. Competidora férrea. Era la que decía, yo te voy a tener absolutamente nada, a todos me va a salir mal, pero todo le salió bien. Mira que quedó en segunda. Oiga, mi querida Dari, ¿cómo le fue? ¿Cómo la pasó aquí en Terreto a ganar? Excelente. Qué bueno. Oye, ¿quieres mandarle saludos a alguien? A toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi esposo y mis hijos. ¡Ay, madre! Tiene un lote de gente. Oye, Dari, gracias por estar con nosotros por acá. Un beso. Oye, y ahora sí, nos quedamos con el gran ganador, el que va al tornado del billete, el pelado Chombo Baby, que es el que va al tornado del billete aquí. Y te reta a ganar. Y ya tenemos al pelado Chombo Baby, que es el que va al tornado del billete. Mi hermano, ¿está listo para el tornado? Sí, voy a agarrar los billetes que más pueda. Si sea, no sé dónde me los voy a meter, ahí está el problema. Está bueno, vamos a ver qué pasa. Usted dele la gorra por ahí, por todos lados. Ahí voy. Ahí está. Oiga, Chombo Baby, ¿usted está lista? Claro que sí, estoy súper lista, así que vamos a ver cuánto saca mi hermanito de allá adentro. Tiene que hacerme barra a mí, por supuesto. Ahí está, bueno, y los hermanos están listos para entrar al tornado del billete. Y muy contentos, adelante. Ahí van al tornado del billete. Qué bonito ahí el abrazo fraternal de hermano. Todo muy contento. No me voy. Ah, no, eso es otra vaina, perdón. Señores, ya estamos listos. Ajá, sí. Oye, entonces, adelante, yo le digo, te reto a ganar. Ahí está, y empieza a correr el tiempo. Señora, mi querida Zombie Baby, ¿cuáles son los números? Oye, los números para que vengan a participar aquí a Te Reto a Ganar son súper fácil. @ Te Reto a Ganar es la red social, claro. Y el número es 612-8699. Esa es nuestra línea caliente de WhatsApp. 612-8699. Ahí usted me WhatsAppea o me manda un mensaje de texto o me llama y yo lo voy a contestar. Y entonces ahí cuadramos a ver qué día puede venir y toda la cosa para que venga a participar. Tú sabes, Foncho, que me escribió un día una muchacha. Dije, yo voy para los Andes Mall porque yo llevo barra. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Venga! Venga, y todo. Ella viene con barra, para que sepas. Así que vamos a esperarla un día de estos. Ahí está, viene la chica con barra y todo. Esto viene fuerte. Señoras y señores, ya le quedan 15 segundos al pelado Chombo Baby. Mientras tanto, recuerde también que puede comunicarse con nosotros en @ Soy Nini Ríos y @ Foncho Carrasco. Y también @ Te Reto a Ganar. Ya tenemos el tiempo. Y yo le digo, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Momento de ver cuando sacó el pelado Chombo Baby aquí en el Tornado del Billete! ¡Adelante, Chombi Baby! 5, 10, 15, 20 y 25 más $10 del primer reto más $20 del tercer reto. Tiene un total de 55 balboas. ¡Yeah! ¡55 balboas! ¡Sabrosa! Pero mientras tanto ha llegado el momento de pagar. Y yo le digo así, adelante, Chombi Baby. Ponga la manito, Chombo. 20 y 25. Allí está. Y como aquí todo el mundo gana, tengo $10 para el rey. $10 para Mello y $10 para la negra. Ya todo el mundo con su billete en la mano, enseñándolo así, ¿ve? Señoras y señores, ¿usted qué va a hacer en este momento? Mande su saludo. ¿A quién le iba a mandar saludo usted? Bueno, sí, le quiero enviar saludos, primero que todo, a todos los libertadores que deben estar en sintonía. Aparte de eso también, tengo familia en Colombia, así que todos de seguro van a estar súper pegados a Canal Next 21. Estoy seguro que no se lo van a perder. Claro, en YouTube lo pueden ver perfectamente. Por supuesto, en YouTube. Claro que sí, ahí está, contento, todo el mundo contento en este momento, enseña el billete en la mano. Y nosotros estamos despidiendo el programa por el día de hoy. Sí, entonces, hasta mañana, conectemos con más aquí en Te Reto a Ganar. ¡Hasta mañana! ¡Ganar!